Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Edmundo Pérez Zukovich, ex ministro del Interior del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, fue considerado por sectores de izquierda como el responsable político de la masacre de Pampa Irigoyen en la ciudad de Puerto Montt, ocurrida el 9 de marzo de 1969, donde el grupo MOBI, Comando Especializado Antidisturbios de Carabineros, reprimió una ocupación de terreno muriendo 11 pobladores, entre ellos Robinson Montiel, un bebé de solo 3 meses. Su enemistad hacia los sectores populares quedó magistralmente registrada en la canción Preguntas por Puerto Montt, escrita e interpretada por Víctor Jara. Usted debe responder, señor Pérez Zukovich, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. A las 10 de la mañana del 8 de junio de 1971, el ex ministro salió de su casa junto con su hija María Angélica, conduciendo su vehículo Mercedes-Benz desde su domicilio ubicado en la calle La Brabanzón 2740. Minutos más tarde, cuando el automóvil se dirigía por la calle Hernando de Aguirre, a la altura del 733, entre las calles Carmen Silva y Carlos Antunes, es interceptado por un vehículo rojo de marca Arcadian, desde donde descendieron dos individuos, Heriberto Salazar, el viejo, y Ronald Rivera, mientras otro, Arturo Rivera, se quedó en el volante del auto con el motor encendido. Ronald se aproximó a la ventana del conductor, quebró el parabrisas con la culeta del arma y lanzó una ráfaga de subametralladora Carl Gustav, sustraída anteriormente al carabinero Tomás Gutiérrez, quien intentó repeler infructuosamente un asalto bancario el 24 de mayo, 2 semanas antes de la acción. Mientras el cuerpo de Pérez Zukovich recibe 12 balas calibre 9 milímetros, su verdugo lanzaba un grito de sentencia: ¡Muere, desgraciado!, mientras lo acribillaba. Posteriormente, vecinos del sector trasladaron rápidamente al herido al hospital militar, pero al llegar se percataron que estaba fallecido. Los perpetradores huyeron por Carmen Silva hacia Providencia. La acción fue vista por 5 personas: una maestra, un obrero pintor y 3 personas que viajaban por la misma calle, sentido contrario a la de los protagonistas. Ronald sentía, mientras huía con Arturo y el viejo, que nada volvería a ser igual que antes. Cada gesto realizado luego de matar a Pérez Zukovich, estampado en su memoria, era un movimiento que modificaba tal vez para siempre el tiempo anterior. La muerte era un destino que venía desde atrás cargado de fatalidad, cerrado como un asfixiado presagio entrevisto en el sueño, luego de una borrachera entre amigos. Carné Perro, Germán Marín. La VOP fue una organización marxista-leninista donde confluyeron militantes de la izquierda revolucionaria, críticos y desencantados con la izquierda tradicional y el proyecto de la vía chilena al socialismo, impulsado por el gobierno de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende. La orgánica propugnaba la violencia revolucionaria como directriz neurálgica en su estrategia político-militar para la conquista del poder. Si bien no eran los únicos representantes de la izquierda revolucionaria, esta acción focalizó la atención de todos los actores del periodo hacia ellos. La muerte de Pérez Zukovich causó una gran conmoción pública. El gobierno estableció el estado de sitio en la provincia de Santiago, designando al general del ejército Augusto Pinochet, futuro artífice del golpe de Estado y líder de la dictadura cívico-militar, a la cabeza de las operaciones para la desarticulación de la VOP. El comando compuesto por Heriberto Salazar y los hermanos Arturo y Ronald Rivera Calderón fueron cazados por fuerzas represivas combinadas de carabineros, investigaciones y ejército.
mientras la izquierda en su conjunto desfilaba hacia los salones del Estado para excusarse ante el doctor Allende que nada tenían que ver con este crimen tan ajeno a la realidad política chilena. Organismos de seguridad pudieron comprobar que en la penitenciaría y en la cárcel pública se han estado reclutando delincuentes para que, una vez que cumplieran sus condenas u obtuvieran la libertad condicional, participaran en hechos delictuales que estaban estrechamente vinculados a propósitos políticos. José Toja, ministro del Interior. Son falsos revolucionarios y psicópatas sanguinarios, aliados con delincuentes y seguramente infiltrados por los sectores ultrarreaccionarios. Salvador Allende, presidente de la República. El 13 de junio fueron ubicados en la calle Coronel Alvarado, en la comuna de Independencia, en la zona norte de Santiago. Luego de 5 horas de asedio de las fuerzas represoras, se entregaron 7 de sus miembros, 4 hombres y 3 mujeres. Ronald Rivera, a las 7:30, subió al techo portando un arma, siendo alcanzado por una bala en la cabeza, muriendo en el acto. Su hermano Arturo huyó por los techos en dirección contraria, cayendo al interior de la vivienda número 11 del pasaje Santa Gertrudis, infringiéndose un balazo en la cabeza, falleciendo un par de horas más tarde en la posta central. De esta manera, la VOP quedaba prácticamente aniquilada, con sus 2 líderes muertos y los demás miembros encarcelados. 3 días más tarde, en la declaración El MIR a los obreros, estudiantes y soldados, la organización conducida por Miguel Enríquez indicaba: hemos sido categóricos en condenar las acciones de la VOP, pues estos han utilizado el atentado personal como método hoy en Chile. Ellos, por encima de su arrojo personal, no entendieron la importancia de la táctica y la racionalidad política. Expresaron en su accionar el odio elemental de una clase esclavizada contra los patrones y asesinos de gobiernos anteriores. Más allá de sus sentimientos, entregaron el pretexto que la derecha y el freísmo necesitaba para abrir su ofensiva reaccionaria y sediciosa. Y por ello, hemos condenado su accionar públicamente. Secretariado Nacional del Movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR. Criminalizada, psicologizada y caricaturizada por gran parte de la izquierda, los relatos historiográficos posteriores terminaron por generar esta imagen estigmatizada de la VOP. La acción contra Pérez Zukovich es interpretada por amplios sectores intelectuales y políticos como una inflexión durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, ya que consolidó la unión entre la Democracia Cristiana con el Partido Nacional. Esto generó un gran bloque de oposición que se denominó como CODE, Confederación de la Democracia, sentenciando la posibilidad que aspiraron algunos sectores de izquierda para establecer una alianza entre el gobierno de Allende y la DC. No obstante, ese esperanzador anhelo fue más una ilusión que una realidad histórica, debido a las irreductibles, irreconciliables diferencias entre el proyecto histórico de la Unidad Popular y lo que pretendía como país la Democracia Cristiana. Por ejemplo, en lo referido a la extensión de la propiedad del área social de las empresas que pasaron al control del Estado, la reforma educativa a través de la Escuela Nacional Unificada, en los alcances de la reforma agraria y en la reestructuración del Poder Judicial, entre otros temas. Es decir, esa ilusión de unión entre la izquierda y el centro era imposible. Los responsables políticos y civiles de las matanzas y mutilaciones de los sectores populares suelen escabullirse entre las rendijas de la historia. La impunidad predomina por sobre la justicia. En la actualidad, la vanguardia organizada del pueblo está presente con mucho más fuerza en la música, la literatura y el cine documental que en los libros de los historiadores, con la justa y necesaria perspectiva crítica de comprender a la militancia revolucionaria popista como un intérprete de una teoría y práctica radical y disímil al proyecto político de la Unidad Popular, reivindicada en estos días por sectores de la juventud radicalizada, sobre todo vinculada al anarcoinsurreccionalismo.